El tema es Kid Voodoo con Alex Rose. ¿Quién es Alex Rose? Ay, qué pelotudos que somos. Alex ¿Qué? Rose, el de toda Remix, ¿no? No, sí. El nombre de la guacha esa que vos le mandabas saludos. Alma Marcela. Alma Marcel. No. Silva. Es que ustedes no la tenían, yo sí sabía. No, amigo, me estás mandando el saludo a Almita, todos nosotros acá como unos pelotudos. Prima, querida, todo le he dicho. No. El próximo que haga broma, bañado. Hay otro que es peor que se llama Meku. Mentira. Y de apellido Lean. ¡Mentira! No. Yo por suerte lo leí en inglés el otro día, Meku. Pero hay alguien que manda mensajes, ¿sabes cómo es el nombre de usuario? Peter, escucha justo, Peter A. Está bueno. Está buenísimo, ¿no? Peter A. Qué gachos pone uno. Es un argentino de ley. Peter. A las 18, Bardo. Bueno, vamos a proceder a quiero esa de Alex horas Rose. De Argentina. 18 horas de Argentina. Las 10 más. Bien. Queridas. ¿Estamos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias a toda la gente que está del otro lado. Jus, ¿usted cómo está con el aire? ¿Quiere que le baje? No, está el aire, está el ventilador, pero... ¿Cuánto está el ventilador? Dice que sí, que él es el de toda. No, está bien. No, estoy chocha. Ah, ya. Es que está en modo ventilador y después el aire. A mí no... Es para que se ventile un poquito nomás, porque si no se pone sofocado. Y bueno, la gente parece que no se baña antes de venir a la radio. ¿Decirlo por vos? No, yo sí me baño. ¡Cochino! Ah, yo sí me baño. No, no, es una broma. Pero los chicos de Colorado dejan. Los chicos de Colorado parece que... Por eso llega tarde, porque se baña. No, los chicos de Colorado juegan a la pelota antes de venir. Parece. Qué olor a chivo tienen los chats. Qué malo que sos. Qué malo. Ojalá estén viendo. No le digan, ¿no? No le digan. Bueno. Ahora lo van a decir. A las 15 creo que es de México, Ardo. Creo que es a las 15. Son 3 horas menos. Vamos a escuchar esto. Es que yo dije 18 y vos también. Sí. Y es 17. Ah, es 18. Ah, 15 horas de México. Sí. Bueno, Diablita se llama, video oficial. Estos son los one shot que ha sacado Kid Voodoo del álbum este que se llama Volumen 2. La rompe corazones. Kid Voodoo, Alex Rose. Yo insisto, no es Axel Rose, que ojalá es el de fuera. Los Guns N' Roses. Alex Rose es el de toda Remix. ¿O no? Ay, creo que tiene otros temas más. Pero toda Remix. Y este. Sí. Y este. Obvio. Toda Remix. ¿Cómo dice toda? Quiero ver. Vos sos el que lo está nombrando. Amigo. Es que no, yo tengo otra canción que es de él que se llama Darte. Que yo quiero darte, chingarte, dime si tú no. Creo que es de él. Es de una, o sea, versión. En su cabeza dice. En mi cabeza dice Darte y está su nombre al lado, digamos. Así que yo supongo que es de él la canción. Bueno, vamos. Hay muchas canciones de Netflix. Está con Raúl Alejandro. Y la mayoría la escuché, pero no me acuerdo casi ninguna. Me vino en nada personal. Na, 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 na. Solo te llamé para misionar. ¿Cuál es? No sé. No la conocí, es nada personal. Pero Darte Remix sí la conozco. Bueno, esa la va. La de Cerati, nada personal. Nada personal. Oh. Bueno, vamos a darle play. Todo Movistar. Oh. ¿Así era? No, está buena. Ah. No, pensaba que había una publicidad de Movistar así. Estaría buena, ¿no? Aún no tengo el recuerdo. No, recién entiendo nada, pero... Te estoy viendo cada vez que lo prendo. Lo ignoro porque miro y no te tengo, mami. Ese es él. No, aquel. Por eso. ¿Cuál es el otro? Mi cuerpo y mi mente te reclaman. Y soy yo mismo el que te proclama. Que tengo lo que necesita. Diablita, vamos a hacer un video completo. Si es que no te quita y me invita. No lo niegues, mi nana. Tú sabes, esta historia está escrita. Y me incita cuando estás acostada a mi lado. Será mi reina. Yo no sé qué tienes tú, más tienes.
en el psycho. Por ti yo gasto lo que hay en el banco. Jura, pero yo sé que miente, pero a mí no me importa porque no soy un santo. Baby, dame luz, que quiero darte. Tú no te portas mal, pero voy a castigarte. Chori, yo sé que si le llego lo que vamos a hacer no se puede pa' luego. Baby, lo tuyo y lo mío no es un secreto. Que sepan que yo te lo meto. Tú eres la fama, mami, te lo prometo. Ese culo es una falta de respeto. Quédate aquí. Mi cuerpo y mi mente te reclaman. Y soy yo mismo el que te proclama. Que tengo lo que necesitas. Y ahorita vamos a hacer un video completo. Si es que no te quita, te invito. No lo niegues, mi nena. Sabes que esta historia está escrita y me incita. Cuando estás acostada a mi lado, bella, por siempre serás mi reina. Que te tiran parecen interesantes, con lujo y brillante. Pero yo sigo tu ante, el verdadero y real participante. Solo ven, cabeza quita parece, tú me enloqueces, ya lo sé. Yo no quiero que te estreses, así que si quieres, entonces haz lo que te digan. Si quieres, búscate uno nuevo, pero advierto, mami, que yo no soy de relevo. Dios bendiga, si te maltratan y me entero. Que aunque yo me vaya, no te niego que te quiero. Dime qué hacer, no quiero ser tu pasajero. Mas yo te prometo, si te vas de aquí, me muero. Te pido perdón si desespero. Satiroy, para satirar. Jex, el ingeniero. Dímelo, Steve. Dr. Swag. Y lo rompe corazones. Bueno, fue rara, ¿no? Fue muy chido. A mí me encantó. No. Es muy del estilo Alex Rose, que tiene un estilo muy parecido a Lenny Tavares, al que había comenzado también Raw. Pero lo fusionó con Kid Voodoo. Sí, es, yo le digo, es un reggaetón porno, digamos. No sé, no le puedo llamar de otra manera. No lo siento, ese, eso es lo que me pareció raro, que no me pareció que haya nada de impronta de Alex Rose. Es más, su voz, no se me hizo ni que era su voz. Parecía otro, ¿no? Otra. Era parecido, que no parecía que era voz de él. Por eso se me hizo raro eso. Me gustó mucho la canción, pero a él no lo noté. O sea, él literalmente se montó en la canción. Él tiene muy marcado Kid Voodoo. Sí. Muy marcado en todo este álbum, está muy marcado Kid Voodoo. Me gusta el video. Siento que es muy raro, digamos. Es como lo que decía Kunko, de que era un reggaetón porno. Bueno, eso es lo que quiere conseguir para mí con el video, ¿entendés? Por los colores y las cosas que utiliza. Ah, yo digo, ¿se lo quiere agarrar Baguette? No, no. No, no, pero la oscuridad lo va por ahí. Me gusta la apreciación. Bueno, en el chat también preguntaba por ahí, Rey Cetina dice, Kunko, ¿cómo se votan las 10 más pedidas? Fácil, tenés que entrar a Instagram, poner las 10 más pedidas, así mirá, y votás. Simple. Ahí ves, pones arroba las 10 más pedidas, súper fácil el Instagram. Mira, ahí está el Colo. Y saludos al Colo. Te queremos mucho, Colito. Y decía, acá en esta tercera historia de estas que se subieron hoy, pueden votar la canción que más escuchaste en esta semana. Escribí algo, dice ahí. Bueno, ahí vos pones y después la producción de este programa hace un conteo. Y mañana van a, o sea, la votación no va a terminar cuando comience el programa, va a continuar durante el programa también, así que lo van a poder hacer, ¿se entiende? Y el programa arranca mañana viernes 12 de abril a las 18 horas. Mañana viernes 12, por si lo están viendo otro día. 18 horas de Argentina. Sí, y si ya pasó, anda, entra igual a la clásica en vivo, anda la parte en vivo y pones las 10 más pedidas o este programa que se llama Estamos Bien. Dice Kunko, preguntale a la Jus, ¿qué le pasa? Anda muy desanimada. ¿Qué le pasa, Jus? No, me toqué, me quebró una uña, pero se me quebró muy inexplicablemente en el medio. Ay, qué feo duele.